¿Saben? Esta escena me hizo pensar a mí que Batman ya sabía que lo iban a tumbar, ¿no? O sea, ya sabía que sí o sí le van a dar, y por eso se acomoda de esa manera para el ataque que va a ser siguiente. Ya me parece demasiado inteligente, creo. Supongo que tú eres Alfred. Si no sea tarde. ¿Te acuerdas de mí? Me encanta esto porque lo repotencia. Cyborg repotencia la onda, no sé qué clase de onda es ya, pero mira, dispara en las bases para repotenciar la onda y darle un mayor impulso y que sea mucho más fuerte contra Steppenwolf. Eso ya es trabajo en equipo ya. No fue como en la primera que todo fue improvisado y sobre la marcha, ¿no? Ya aquí y hay un trabajo en equipo, hay una misión, como dijo Flash. Eso es exactamente esto, esta pelea. Dime, Amazona, ¿por qué abandonaste a tus propias hermanas solo para ayudar a estas criaturas? Y pudiste haberlo hecho. Le afecta. Mira, incluso hasta las balas de Cyborg le afectan. Ya, o sea, es menos... Parece ser más vulnerable que antes, ¿no? Le duele. Y eso hace que, obviamente, le desconcentren, ¿no? Con la mecha o la pelea con Wonder Woman y Aquaman ahí. Uf. Disculpen que haga muchos cortes ya, pero hay tanta información aquí. Cyborg se da cuenta que las cajas madres tienen mucho poder. Muchísimo poder. Uf. ¡Tú dime! Barry en 1, 3, 2. Vamos. Y que también la música no ayuda, está del tan, 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 tan. Están así. Vi tu isla a arder. Tus hermanas implorando por sus vidas. Oh, eso sí dolió. A ver, lo que Barry está haciendo ahorita. Es que ni siquiera lo puedo capturar. Y ahí está. Lo que Barry está haciendo ahorita, más allá de solo correr, es aguantar, tío. Aguantar. Dios. Imagínate estar haciendo... Imagínate que eres pizzero, ¿ya? Y estar haciendo pizza sin parar. Pizza, 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 pizza. Y ya llega un punto en donde tus manos están cansados, en donde tu cerebro ya no distingue entre el pepperoni y el salame, entre el queso y otras especias. Ya no distingue ya, y tú estás así, estás así, estás así. Con Barry es lo mismo. Me estoy acomodando, disculpa. Pero ya han llegado a un punto en que Barry ya no aguanta toda esta carga, ¿no? Quiere soltarlo todo. Y ahí se da cuenta del poder, ¿no? Es que son 3 cajas madres, qué locura. Lo que me gusta aquí en esta escena, disculpen nuevamente por pausar la acción ya, pero me encanta esta escena que Steppenwolf contempla a Cyborg sufriendo por la caja. Sabe que no aguanta. Si no fuera por este milagro ya que va a ocurrir, pero contempla a Cyborg sufriendo, dando todo ahí y resistiendo con ese dolor. Y ahorita pues obviamente lo quiere matar y por Darkseid. Nada, impresionado. This is Esparta. Joder. Bueno, ¿querían trabajo en equipo? Zack Snyder te lo da, tío. Y su sonrisita. Ojo con esta escena. Ojo con esta escena. Y acá se ve perfecto, tío. Bueno, Superman lo hizo, ¿ya? Pero digamos que la Liga de la Justicia cortó un cuerno de Steppenwolf. Ya, dejémoslo ahí. No quiero decir nada más hasta ahorita. Dejémoslo ahí. Ya es tarde. ¡Ay, no! A ver. No he cortado porque quería disfrutarlo hasta este momento y ahorita vamos a desmembrar lo que hemos estado viendo desde que se nos bajaron a nuestro querido Flash. No, está muy lejos, muy lejos. Ahí.